Solidaria. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Suceso semanal, edición verano, en esta jornada calurosa, muy pesada, donde ya hemos tenido un poquito de todo. Una alerta meteorológica que todavía rige. Ha habido una intensa granizada en Córdoba capital y también en otras localidades. En este día 23 de enero, cuando se recuerda el Día Mundial de la Libertad, tiene que ver con la historia reciente. Un 23 de enero de 1954, 14.000 detenidos, soldados que habían sido hechos prisioneros en la guerra de Corea, se negaron, chinos y norcoreanos, se negaron a ser repatriados a sus patrias de orígenes para poder elegir ellos el lugar donde vivir. Es por eso que cada 23 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Libertad. Los títulos de información para hoy son los que vienen. La calidad del agua. El profesional responsable del laboratorio que realiza los análisis periódicos del agua que se consume en nuestra ciudad afirmó que la calidad de la misma está asegurada, además de recordar que el ERCEP realiza controles a través de la Universidad Católica de Córdoba. Reina de los Caminos. Melissa Perotti fue elegida reina regional en la última fiesta de los consorcios camineros. La joven de 22 años, estudiante de arquitectura, nos relata esta gratificante experiencia y cómo se prepara para representarnos a nivel provincial. Subcampeones en Chile. Las categorías 2005 y 2006 de Atlético lograron traer para Almafuerte dos subcampeonatos en el torneo de fútbol internacional desarrollado en Chile. La restante categoría, 2007, que participó, logró el cuarto puesto. Teatro de verano. Con gran éxito y una muy buena respuesta de público, se presentó el viernes la obra Acaloradas con la participación de Dores del Valle, Claribel Medina, Andrea Rincón y Alejandra Rubio. Este jueves se presenta Buena Macho con Alejandro Orlando. Las entradas anticipadas están a la venta. Energía eléctrica. Integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa hablan esta noche de los proyectos e inversiones en el sector de energía eléctrica de la cooperativa. Los títulos para la edición 1257 de Suceso Semanal. En lo que se ha convertido en una verdadera novedad para toda la región es esta cartelera de teatro de verano en Almafuerte que está convocando no solamente a vecinos de la ciudad, turistas que en este momento están vacacionando en Almafuerte, sino también de la región que se están llegando incluso ya a comprar las entradas anticipadas para las próximas obras que se van a ir presentando hasta el próximo 11 de febrero. Un plato fuerte fue el pasado viernes con la presentación y una muy buena aceptación del público de la obra Acaloradas, donde actúan, entre otras, Claribel Medina y Doris del Valle. Hablamos al final de la obra con las actrices. Muy bien, muy contentos. Es un público fantástico y nos han recibido además con mucho cariño. Y bueno, creo que cumplimos la misión de entretenerlos y divertirlos y compartir este momento juntos. Tan lindo este lugar. El público aplaudió de pie, un ida y vuelta. Sí. Sí, la verdad que sí, la verdad nos vamos muy contentos. Bueno, que cumplimos nosotros con ellos, quiere decir que... Y ellos con nosotros al venir, ¿no? Bueno. Tanta gente. ¿Qué les pareció la sala? Divina, la sala divina, divina, divina. Buena refrigeración, o sea, que la gente estaba cómoda, porque el público tiene que estar cómodo para ver el teatro. Muy, muy bien, muy lindo, muy bien mantenido. Así que bueno, felices y será hasta la próxima. Muy, 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 muy cómoda. La verdad nos hicieron sentir muy cómodas desde que llegamos. Muy lindo recibimiento, así que felices. ¿Dónde sigue ahora la gira? Santa Rosa de Calamuchita mañana, así que sí. Bueno.
sí, acá cerca, pero nos vamos hasta Córdoba y después volvemos, así que viene heavy. Aprende muchísimo la gente, sobre todo las mujeres, indudablemente. Sí, las mujeres y los hombres también les gusta bastante, así que la verdad es que estamos muy felices. Nosotras, la respuesta de la gente viene mucho a vernos, así que la verdad que estamos felices. Sí, espectacular. La verdad que nosotros llegamos los felicité a los chicos, al grupo de la cooperativa, por lo hermoso del teatro, nos sacamos fotos. La verdad que tener un lugar como este, la verdad que es un privilegio para ustedes, es genial, y que los apoye tanto la ciudad, ¿no? Que la gente venga realmente a ver los espectáculos, es muy importante porque es parte de la cultura, ¿no? Del pueblo, entonces, y de la ciudad. Yo soy provinciana, soy también de Rafaela, o sea, y ustedes saben perfecto que para toda la gente de la provincia es importante la movida artística, cultural, ¿no? en cada zona. Así que estamos muy, muy felices. Claribel, has hecho un esfuerzo en el escenario porque sabemos que no estás bien de salud. Sí, pero me divertí mucho igual porque, bueno, el escenario tiene esa cosa que uno se pone inmediatamente el personaje al hombro y arranca. Sí, tengo un resfrío, pero no creo que haya perjudicado para nada a la obra. Me sentí bien. ¿Qué te pareció la respuesta del público? Maravillosa. La gente es lo más lindo en el interior, realmente. Eran risas y la risa es lo más lindo que le puede pasar a un actor y el cariño que te dan y la devolución que te dan con una sonrisa o una emoción siempre es lindo. Pasado, ¿ya viniste? ¿Estuviste por acá? Sí, ya conocí a Alma Fuerte, sí señor, había estado en este teatro precioso, mira el cortinado que tiene este teatro, alucinante. Espectacular. Gracias por todo. A ustedes, un beso. Bueno, continúa el teatro este jueves a partir de las 22 con la presentación de Buena Macho, una obra para divertirse, para reír realmente, que toma el tema de la violencia de género para de alguna manera pensar un poco, reflexionar, pero también visto desde el humor. Y con respecto a esto, el municipio está haciendo circular esta parte de prensa que tiene que ver con el objetivo de premiar a los vecinos cumplidores. La municipalidad informa que todos aquellos vecinos que se encuentren al día con la contribución que inciden sobre los inmuebles podrán pasar por la municipalidad y retirar sin cargo entradas para las obras de teatro de esta temporada. Los cupos son limitados y por estricto orden de llegada. Así que usted desde mañana puede llegarse al municipio para, si está al día por cierto, para solicitar una entrada para ver, en este caso, Buena Macho, la obra que se presenta este jueves a partir de las 22. El tema de la calidad del agua en Almafuerte. Hablamos con el profesional que es el responsable del laboratorio que realiza los análisis periódicos del agua que se consume en Almafuerte. Afirma y asegura que la calidad precisamente está garantizada, pero además de los controles periódicos diarios que se hacen en Almafuerte, el ERCEP, a través de un convenio con la Universidad Católica de Córdoba, realiza también los controles del agua que se consume en la ciudad. Esto dice el doctor Gustavo Durán. Hay varios hechos que tenemos que ir marcando. El agua de Almafuerte, desde el punto de vista sanitario, es segura. Realmente acá se hacen controles semanales de la calidad del agua desde el punto de vista microbiológico y físico-químico. Y no solamente eso, sino que la gente, el personal de la cooperativa, hace los controles diarios de cloro activo residual, que es el agente desinfectante del agua por excelencia, ya que, justo le estoy diciendo, tiene un efecto residual. Entonces eso nos garantiza que si está bien clorada y en la dosis adecuada, llegue a los hogares en forma segura.
Nosotros tenemos en el agua dos tipos de parámetros, o sea, microbiológico, físico-químico, y aparte de eso tenemos que ver que hay unos parámetros que afectan a la aceptabilidad del agua y otros que afectan a la sanidad del agua. Desde el punto de vista sanitario, como ya les dije, el agua es seguro, está controlada, y eso va reflejado porque acá en Almafuerte de la casuística de enfermedades hídricas no hay, o sea, casos de enfermedades hídricas, ¿sí? Porque esto no solamente lo vemos nosotros desde el punto de vista de los análisis que hacemos, sino que también está, si tenemos enfermedades hídricas, saldría también porque habría personas con enfermedades, ¿sí? Enfermedades gastrointestinales o de otro tipo. Desde el punto de vista de la aceptabilidad, sí tenemos problemas y que han sido acentuados en este último tiempo debido a los trabajos que está haciendo el personal de la cooperativa para poner en funcionamiento el nuevo acueducto. Y se han ido incrementando a partir de las primeras conexiones del acueducto, ahora 20 días o dentro del mes este. ¿Por qué? Porque el acueducto viejo, el acueducto antiguo, tiene unas, desde hace mucho tiempo, por eso se ha hecho el cambio de acueducto, se está haciendo, tiene sedimentos que cada vez que se prenden, se apagan las bombas, y cuando hay algún trabajo, estos sedimentos son arrastrados hacia la zona de los filtros y de la cisterna. Aparte de eso, hay que tener en cuenta que el lago, en la zona donde está la captación del lago, tenemos un incremento de hierro y manganeso. El hierro y manganeso, cuando se pone en contacto con el cloro, se oxida y produce este tipo de aumento en la coloración, ¿sí? Desde el punto de vista de los parámetros físico-químicos, nosotros tenemos dos fuentes. Una es el pozo, la perforación, que está en el predio de la bomba, y el otro es el fuste. ¿Qué pasa? Se mezclan las dos aguas y eso es lo que nos permite tener parámetros óptimos, dado que el pozo, que tiene menos cantidad de hierro y manganeso, tiene más cantidad de sulfato. Entonces nosotros la mezcla del agua nos permite tener unas concentraciones de las distintas sales óptimas, o sea que está dentro de lo que permite la normativa. ¿Cada cuánto se hacen estos análisis y en qué lugares se toman las muestras? Bien, semanalmente se están tomando muestras en las fuentes. Se toma muestra en la mezcla antes de la filtración y después de la cloración, o sea, la bajada del tanque. Pero a su vez se van rotando en distintos sectores de la localidad las tomas de muestras en distintos domicilios, ¿sí? Y eso es de acuerdo a la zona que tenemos. Entonces vamos dividiendo Almafuerte en dos diagonales y vamos tomando en esas diagonales. Asimismo, el ente regulador de servicios públicos, el ERSEP, a través de la Universidad Católica, que ellos han contratado a la Universidad Católica viene y toma las muestras una vez, o sea, mensualmente, una vez al mes, vienen y toman en la baja del tanque y en algunos domicilios. ¿Y hacen sus propios análisis? Hacen sus propios análisis y eso después el ERSEP manda la notificación a la cooperativa. ¿Alguna notificación que haya llegado y que nos haga poner un tanto en alerta por parte del ERSEP? No ha habido notificaciones de decir, bueno, tenemos un problema bacteriológico, podemos tener un problema de arsénico o de algún otro analito que sea realmente riesgoso para la salud, ¿sí? Así que en ese sentido no tenemos demasiados problemas y bueno, vamos nosotros viendo y por ejemplo, cuando se hacen maniobras por ahí puede haber que aumente un poquito el sulfato, ¿sí?
Pero la legislación en ese sentido tiene, aparte de los valores que nosotros estamos monitoreando, siempre tiene unos límites, límites tolerables y límites máximos. Por ejemplo, para agua potable siempre los límites son inferiores que para agua mineral, porque por ahí decimos, nosotros el agua nuestra es dura o tiene algunas sales, pero para el agua mineral está permitido valores más altos. Así que bueno, yo creo que la población tiene que quedarse tranquila. Va a tener algunos problemas, como ya le dije, de aceptabilidad debido a los contenidos de hierro, que son producidos por bacterias que hay en el lago, ¿sí? En las tomas de los lagos, son las bacterias ferruginosas. Ellos lo que hacen es transformar el hierro, lo hacen soluble, y no solamente eso, sino que también trabajan con el azufre. O sea, son bacterias que hay en varias localidades, tenemos estos problemas, no es solamente Almafuerte, porque es un problema de fuente, que no producen ningún problema a la salud y que las monitoreamos también. En Almafuerte nosotros estamos monitoreando no solamente los análisis físico-químicos de rutina y lo que pide desde el punto de vista microbiológico la normativa, sino que también, de acuerdo a la nueva disposición, la 174/16 del Ministerio de Agua, ¿sí? Estamos monitoreando también otro tipo de bacterias que la legislación lo pide ahora, como ya le dije, a partir del 2016, que son Clostridium, que son los estreptococos, y a su vez estamos haciendo semanalmente determinaciones de salmonela en la baja de tanques. O sea, realmente la garantía que tiene el agua de Almafuerte desde el punto de vista microbiológico realmente pueden quedarse conformes. Finalmente, doctor, hubo en los últimos tiempos algunas o vecinos, usuarios, asociados de la cooperativa que pusieron en duda la calidad del agua, hablando concretamente de algunos materiales o componentes un tanto peligrosos, concretamente arsénico. Mire, las determinaciones de arsénico están por debajo del menor a 0,01, ¿sí? Miligramos litro. ¿Eso qué significa? Que el límite que dice el Código Alimentario es de 0,01, pero permite hasta 0,05. O sea, eso está en estudio a nivel nacional, cuál va a ser el límite real del arsénico. En verdad, hace unos años atrás estaba permitido hasta 0,10. Después se bajó a 0,05 y actualmente es el límite tolerable, más allá de que el código dice 0,01, pero se permite 0,05. Y nuestra legislación en Córdoba está 0,05. Hay que tener en cuenta que en agua mineral son valores más altos, están permitidos. Entonces, están permitidos valores mayores de 0,05. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Lo mismo para el sulfato, que nosotros siempre estamos ahí medio en el límite, pero para agua mineral está permitido hasta 600 miligramos litro y nosotros siempre nos manejamos cercanos a los 400 miligramos litro. Que todo depende de qué es lo que está pasando en la fuente. Ya les digo, el pozo tiene valores de sulfato más alto, entonces nosotros tenemos que manejar la mezcla. Y bueno, eso necesita a su vez, que ya está bastante automatizado todo, seguir invirtiendo en el automatismo para poder trabajar con mediciones directamente automáticas y no necesaria el hombre, ¿sí? Eso se está avanzando, como se ha ido avanzando en la medición y en la transmisión de datos de la dosificación de cloro. O sea, la tecnología va cambiando y nos tiene que beneficiar para que el usuario después no tenga reclamos, ¿sí? Lo habíamos anticipado la semana pasada, desde el miércoles anterior hay un nuevo programa en la grilla de nuestro canal, los miércoles a las 22, vean el avance.
Bueno, ahí está entonces Hatemer, El Legado. Se trata de un programa producido en Río Tercero que aborda esta temática tan interesante para los que gustan, claro, de los automóviles clásicos antiguos. La restauración de autos va los miércoles a las 22 con repetición el jueves y el sábado a las 14 horas. Una interesante propuesta para quienes precisamente gustan de los autos clásicos y antiguos. Hatemer, El Legado, nuevo programa de nuestro canal. Vamos a hacer la primera pausa en Suceso Semanal de Verano, en esta edición, anticipando lo que se viene para el próximo bloque. Las categorías 2005 y 2006 de Atlético estuvieron en Chile participando de un torneo de fútbol internacional. Trajeron dos subcampeonatos y un cuarto puesto. Este tema y otros, cuando volvamos después de la pausa. ¡Atención, chicos! Llega el show de la Vaca Lola en vivo. Un espectáculo musical con todas sus canciones. Que nos da la leche. Lola y sus amigos de la granja te esperan para pasar un momento inolvidable y muy divertido. El show de la Vaca Lola en vivo. Imperdible, la Vaca Lola en Almafuerte. Sábado 3 de febrero, 21 horas, Cine Teatro Ideal Cooperativo. Anticipadas, generales 300 pesos en nueva tarjeta ciudad y en oficinas de la cooperativa hasta en tres cuotas incluidas en la factura por servicios. Tiene cabeza y tiene cola la Vaca Lola, la Vaca Lola. Tiene cabeza y hace mu, y hace mu. ¡Soca! El verano y Scorza se pusieron de acuerdo para la misión chochura total. Porque el verano pone el sol y Scorza la reposera. El verano pone el hit y Scorza el equipo de audio. El verano pone el agua y Scorza la pileta. El verano pone los amigos y Scorza la heladera. El verano pone la brisa y Scorza las bicis y las motos. El verano pone los días largos y Scorza la noche fresca y el mejor descanso. Este año, el verano te pone bien y Scorza te pone re chocho. Scorza, somos de acá. En Electricidad Patagonia, más iluminación, ahorrando energía, con toda la variedad de lámparas LED, paneles para embutir y exterior. En Electricidad Patagonia, gran variedad de artefactos lumínicos con precios directo de fábrica. Accesorios para instalación de aire acondicionado, ménsulas, aislantes, caños, manguera luminosa LED, rollo de 10 metros y luces para pino LED, distintos colores. Gran variedad en ventiladores para techo, de pie y pared. Electricidad Patagonia, Avenida San Martín 755. Grandes figuras y estrellas de primer nivel llegan a Almafuerte. Jueves 25 de enero, Buena Macho, con Alejandro Orlando, Gonzalo Dreisic y Hernán Sevilla. Una divertidísima comedia que descubre los miedos, las contradicciones y el peso de los mandatos sociales que indefectiblemente nos llevan a reflexionar sobre el rol del hombre en la sociedad. Buena Macho, jueves 25 de enero, 22 horas, en Cine Teatro Ideal Cooperativo. Entrada general, 100 pesos. En venta, en Cooperativa de Servicios Públicos y primera tarjeta ciudad Fervil. Invitan Almafuerte Municipalidad y Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada. Argentinísima Satelital, el canal que recorre la geografía argentina y su música, folclore, tango y el canto popular. Argentinísima Satelital, por Canal 59 de Video Cable Almafuerte. Nat Geo Kids, el canal de entretenimientos multiplataformas para estimular la creatividad y la curiosidad de los más chiquitos. Nat Geo Kids, por Canal 51 de Video Cable Almafuerte.
Microinformativo de la Municipalidad de Almafuerte. El pasado viernes recibimos la visita del presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Julio Bañuelos, quien, acompañado por funcionarios provinciales y departamentales, ofreció una conferencia de prensa para después hacer un recorrido por la ciudad. Nuestro intendente Adrián Scorza y la encargada de turismo Valeria Petiti guiaron el recorrido, donde destacaron todos los sectores de la ciudad donde se está trabajando para seguir posicionando a Almafuerte como un destino turístico cada vez más elegido. Es un orgullo para nosotros haber recibido a la máxima autoridad provincial del sector turístico. Rierco, materiales para el agro, la industria y la construcción. A la habitual sección corralón con hierros, chapas, cemento, sumamos ahora grifería y sanitarios de las marcas FB y Ferrum. Caños para gas y agua con la tecnología termofusión de las marcas Vantec e IPS. Rierco, Pedro C. Molina 2, Almafuerte. Segundo bloque en Suceso Semanal, edición verano. Hace poco más de una semana hacíamos una nota en la terminal de ómnibus cuando estaban por partir los chicos de las divisiones inferiores de Atlético Almafuerte a participar de un torneo de fútbol internacional en Los Vilos, Chile, un lugar muy, muy bonito del país trasandino. Y volvieron realmente con dos subcampeonatos, clase 2005 y 2006, y un cuarto puesto en la 2007. Hablamos con algunos de los chicos y también con algunos de los técnicos. Me llamo Agustín Gallina y juego de delantero. Bueno, Agustín, ¿qué te pareció esta la primera vez que participás de un torneo de este tipo, así con otros países? Sí, la primera vez que había salido del país y que había jugado con otros países, con otros equipos. Bueno, contanos qué te dejó esto, hiciste, qué experiencia, ¿fue buena? Sí, fue muy lindo. ¿Y casi el campeonato? Sí, casi. Casi, casi, faltó poco. Sí. Me llamo Tomás Campil y juego de arquero. Bueno. De arquero, vos habías tenido una gran actuación, a ver, contame. Sí, en la final, cuando jugamos contra San Martín, me pude atajar dos penales. Sí, o sea, podría haber sido, si ellos no convertían, los campeones eran ustedes. Sí, pero... Convertías en héroe. Sí, pero no se dio, no se pudo dar y terminamos perdiendo al final. Bueno, pero un subcampeonato está bueno, primera participación, encima en un país extranjero. Sí, jugamos contra equipos de otros países, con San Martín que jugamos la final contra ellos, que juegan en la AFA, juegan contra Boca, River, y le pudimos hacer partido, ellos venían ganando todos los partidos por goleada, 5-0, 4-0, y nosotros le hicimos un partido y los pudimos llevar hasta los penales. No, una experiencia tremenda, fue muy lindo, sí. Gracias a Dios trajimos un campeonato, que estuvimos ahí de salir campeón. Pero al margen de todo fue la experiencia que los niños trajeron, jugar con equipos de otros países, el nivel es distinto, tuvimos la altura de las circunstancias, así que muy, pero muy contento y bueno, a seguir con esto, vamos a ver si este año podemos lograr hacer algo igual. Esto va más allá de lo deportivo. Tanto el respeto que se tiene, las amistades, porque se hacen muy lindas amistades. Es un torneo muy lindo. Un gran acompañamiento de los padres, de la familia, que estuvieron a la par de los chicos siempre. Siempre, Marce, siempre. Y déjame agradecer, porque venía pensando, quería agradecer a toda la ciudad más fuerte, a los papas y a los papas también de la gente deportiva Belgrano que los acompañó, que se adaptaron de 10 puntos junto a nosotros. Más que agradecimiento, tengo un agradecimiento total a toda la ciudad de Almafuerte. El comportamiento de los chicos es excelente. Excelente, que se quede tranquilo que la ciudad de Almafuerte quedó en lo más alto en comportamiento, respeto. Hicimos tratar de que todo saliera de 10 puntos y también agradecer también a la Municipalidad de Almafuerte. Bueno, a ustedes también por la promoción que los han dado. No, muy contento porque se fue y se llegó como pensábamos. Augusto Fernández. Bueno, Augusto, contanos la posición en la cancha. De 9. Bueno, ustedes también tuvieron una muy buena actuación y por poco no se traen el campeonato Almafuerte. Sí, por poquito. ¿Qué experiencia te dejó esto? Mucha, una experiencia linda, juego con equipos de otro lado, de otros países, muy linda. ¿Cómo viste el nivel de los otros chicos de los otros países? Bien, bien, cómo juegan todo. ¿Las canchas estaban buenas? Sí, muy lindas las canchas. ¿El lugar lindo? Sí. Alejo Pereira. Alejo, bueno, Alejo, ¿tu puesto? Delantero. Bueno, delantero, ¿algún gol? 3. ¡Epa! ¿En qué partido?
No me acuerdo. ¿Te acordás? El primero, después contra el Boston College. A eso le ganaron, 8-0 le ganaron. Le hubieran hecho 10 y estábamos completos. No pudimos. Puro nombre, Boston College, nada más. Y después el otro, ¿en dónde? El último, no, el último. Penúltimo. Sí, y la experiencia hermosa de compartir con otros chicos, con otros equipos. Sí, muy buena. ¿Cómo crees que está el nivel de Atlético comparado? Bien, bien. Y la muestra está que trajeron el subcampeonato. Sí, Martín Pereira. Bueno, Martín, ¿el puesto en la cancha? De 5. De 5. Bueno, ¿un 5 metedor? Más o menos. Más o menos. Bueno, ¿qué te dejó a vos este lindo viaje? ¿Conocías Chile ya? No. O sea que conociste la cordillera, fueron al mar. Contanos un poquito, ¿qué más hicieron aparte del fútbol? Fuimos al mar, jugamos al fútbol playa, hicimos todo un poco. Lindo. ¿Compartieron además con hicieron nuevos amigos? Sí, un montón. Alejo Pitro. Bueno, Alejo, vos también estuviste haciendo goles por Chile. Sí, 2 goles en el primer partido y después hice uno en el tercero. ¿Tu viejo te acompañó? Sí. ¿Alentaba? Sí, alenta. ¿Le hubieras dicho, hice más goles que vos? Y la verdad que sí. Bueno, ¿qué te dejó esto? Y bueno, una experiencia linda, ya que era la primera vez que habíamos ido con la categoría a otro país y pudimos disfrutar de jugar contra otro equipo de otros países también. Bien, ¿y cómo ves vos también? ¿Bueno el nivel de Atlético? Sí, el nivel de Atlético está siendo muy bueno. Le pudimos dar pelea, pudimos dar el partido, aunque no se pudo el último partido ante San Martín. Claro. Lo que es interesante es que la primera participación con varios países, traer su campeonato, no es poco. Claro, no es poco la primera participación. Sí, es una experiencia espectacular, inolvidable. No era fácil llevar 14, 15 chicos, manejarlos allá y después, bueno, armar el equipo y todo eso. Pero se adaptaron bien, vinieron varios chicos de Belgrano para completar el equipo, porque se nos complicó a los otros chicos, muchos los padres por el trabajo y toda esa historia. No es fácil armar un equipo para salir del país. En realidad, en la provincia éramos solos. Después había equipos de Mendoza y de Buenos Aires, que en realidad el de Buenos Aires sacaba ventaja a los demás equipos. Fue que no le pudimos nosotros estar al nivel de ellos, pero con respecto a los otros, fuimos superiores al resto. Bueno, en el caso de 2005, nos empataron en la final. Nosotros sí nos sacaron un poquito más de ventaja, pero en realidad el nivel nuestro... A pesar de que los chicos fueron a jugar, pero se fueron a divertir, a vacacionar, no descansaron, tuvieron todo el día en el mar, todo el día en la pileta, dando vueltas, y después iban a la noche y jugaban, y bueno, demasiado, iban cansados y todo, y así mismo dejaron todo dentro de la cancha. Ojalá Almafuerte lo pueda seguir haciendo, Atlético, Belgrano, el que sea. Nosotros nos acompañaron en la categoría nuestra, 5 chicos de Belgrano, donde los padres se pusieron a la altura o a disposición nuestra. Estuvimos allá, hicimos lazos de amistad que eso van a perdurar en el tiempo, y seguramente cuando se arme otro equipo, otra salida, otro campeonato, van a estar todo al pie del cañón para poder disfrutarlo. Es una experiencia increíble para los chicos sobre todo, y los grandes también lo disfrutamos. Son vacaciones distintas, pero se disfrutan de la misma manera. Bueno, a ver, la lista completa de los chicos que estuvieron conformando en el caso de la 2005, el plantel completo: Tomás Campilla, Santiago Verdú, Yamil Amado, Lautaro Ventura, Genaro Calderón, Luciano Pacelli, Valentín Hurtado, Agustín Gallina, Álvaro Guzmán, Julián Reina, Julián Fava, Tobías Fernández y Benjamín Lezana, el técnico Carlos Campilla y ayudante de campo Mario Pacelli. En el caso de la 2006... Benjamín Carballo, Miqueas Gómez, Enzo Suárez, Agustín Reartes, Augusto Monachesi, Uriel Crañolini, Alejo Pereira, Alejo Pítaro, Augusto Fernández, Ezequiel Molina, Bautista Ortiz, Ernesto Palombarini, Mariano Pérez y Martín Pereira, el técnico Gustavo Molina. Y en el caso de la 2007, los chicos que trajeron el cuarto puesto fueron Karim Cabral, Nicolás Villafañe, Mateo Gil, Santiago Falco, Benjamín Pereira, Benjamín Nieto, Sebastián Barale, Mateo Ayala, Mateo Aliciardi, Aarón Carraro, Oreste Ramírez, Maximiliano Alé, Fabricio Pacelli, Santino Ayala, Juan José Palombarini y Tiago Mamoliti, el técnico Walter Carraro. Y están en Chile en este momento la categoría 2002
con una delegación de 15 jugadores para disputar la Coquimbo Soccer Cup 2018, donde participan equipos de Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela. Vamos ahora a otro tema, el tema del consorcio caminero, pero en esta oportunidad no vamos a hablar con el presidente de maquinarias ni de caminos, sino de algo mucho más agradable, como fue la fiesta el pasado sábado, donde se eligió la reina regional de los consorcios camineros. Hablamos primero con el presidente Alberto Appendino y luego con la reina regional de los consorcios camineros. Fue en Berrotarán, como vos dijiste, se eligió la reina de la regional de los consorcios camineros, la cual incluye la mayoría de los pueblos aledaños, y bueno, con la suerte de que Magali nos ha representado esta vez y muy bien, así que salió reina de la asociación, de la regional de los consorcios camineros. En este caso se trató de la octava fiesta y ya Almafuerte había tenido lo suyo como protagonista también hace algunos años. Sí, la octava fiesta es esta, fuimos protagonistas, es cierto, una vez con un reinado hace 4 años, y bueno, luego una primera princesa 2 o 3 años después, y bueno, y ahora el reinado nuevamente. Bueno, ¿esto cómo continúa ahora? Ya vamos a hablar con ella de todo lo que significó para ella la premiación, la fiesta, la coronación, pero ¿cómo continúa ahora? Bueno, esto es, continúa que Maga va a representar a la Regional 13 en la fiesta de la Asociación de los Consorcios Camineros, que es una fiesta provincial, la última semana de agosto, en concordancia con el Día del Camino y, bueno, y la fiesta, digamos, el cierre de año de la Asociación de Consorcios. ¿Estaríamos en condiciones de tener nuevo reinado ya a nivel provincial? ¿Qué decís? Yo le tengo muy mucha fe. Aquí está, se ve, por supuesto que es hermosa. Y aparte, tiene una gran simpatía. Yo creo que no conozco mucho de reinas, pero yo creo que vamos a andar muy bien. Bueno, Melissa, ¿cómo llegó eso? ¿Cómo te llega la invitación para participar? Contanos. A mí me convocó, bueno, el conjunto del consorcio, me fueron a buscar y bueno, el apoyo de mi familia, todo eso, hizo que me pudiera postular y presentarme en la fiesta. Y bueno, fue muy importante porque ahí conoces muchas chicas de toda la zona, que cada una representa el consorcio de su pueblo. Bien. ¿Te acordás cuántas postulantes eran? Éramos 12. El total de los consorcios es 14 y 12 consorcios presentaron postulantes. ¿Qué pensaste en ese momento, en el momento previo, cuando estaban dando ya los puntajes, me imagino? ¿Qué pensabas? Y muchos nervios, ansiedad, ganas de poder representar al más fuerte. También mi abuelo formó parte del consorcio de Berrotarán, así que no solo podía representar al más fuerte, sino que también Berrotarán. Y bueno, y toda la regional que lo compone. Es una fiesta muy linda y una experiencia nueva. Bueno, ¿y qué sentiste cuando se escuchó tu nombre como la nueva reina? Y me emocioné, muchos nervios, y tenía que hablar y no sabía mucho qué decir, pero bueno, voy a aprender más de lo que es esta fiesta para poderla llevar a cada lugar. ¿Qué edad tenés, Melissa? 22 años. ¿Estás estudiando? Estoy en quinto año de la carrera de arquitectura. Estamos, o sea que una reina arquitecta tenemos. Bueno, ¿cómo te preparás? ¿Con qué expectativa para lo que viene? Lo que decía Alberto, esto de estar incluso representando, seguramente tendrás algunas presencias en distintos puntos. Claro, sí, me van a convocar para las fiestas regionales de por acá. Y bueno, tengo que estudiar todo un libro de lo que es el sistema del consorcio caminero, porque allá en Villa María te hacen entrevistas, tenés que conocer todo lo que es el sistema para poderlo representar y en cada fiesta decir de qué se trata y de qué se compone. Melissa, más allá de lo simbólico que es la capa, la banda, la corona, ¿algún otro regalito? Sí, muchos regalos de las municipalidades, de las cooperativas, algunos negocios de la localidad de Berrotarán. Así que no, muy lindo, la verdad. Y no solo para mí, sino que también para todas las postulantes había premios y para las dos princesas también. ¿Te anima esto a presentarte en algún otro evento donde elijan reina, digo, de otra fiesta, que tenemos muchas por la región? Sí, sí, si mi familia me apoya y bueno. ¿Y apoya a la familia, sí? Sí, sí, más que nada ellos sí. Muy bien, pasamos ahora a otro tema. El vicepresidente y el secretario del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos hablan sobre proyectos e inversiones en el área de redes eléctricas de nuestra cooperativa. De acuerdo a los hechos últimos que hemos
tenido y un poco también con la historia que venimos manejando del servicio, estamos en condiciones de decir que tenemos cubierta la demanda, tanto en transformación como en línea de abastecimiento de principal y también en la distribución. De igual manera, se nos presenta una situación con respecto a la antigüedad que tienen estos equipamientos, estas líneas, que implican, para poder ponerse, digamos, a la condición de uso del servicio y de las necesidades o las demandas que hoy estamos teniendo, una inversión de un monto considerado, o de mucho dinero, que digamos, no es una condición fácil de resolver. Hay que justamente analizarlo con el estado financiero y económico que lleva la cooperativa en todo su funcionar, y una situación de los tiempos que demanda acomodarse o adaptarse a esta situación. Con lo cual, podemos, o dependiendo de muchas circunstancias, en el caso de las climáticas o del propio funcionamiento de los equipos, tener situaciones como las que pasamos, sin obviamente tener o querer que pasen estas cosas. Entonces, hoy por hoy, como decía, o resumiendo esta introducción, tenemos demanda cubierta, sí, o sea, podemos dar el servicio, pero sabemos que tenemos que hacer una fuerte inversión y dedicarle tiempo, y nos va a llevar tiempo, para poder tener unas instalaciones acordes a las demandas del usuario. Se entiende de que hoy la cooperativa tiene cubierta esta demanda. Hay que tener en cuenta también el gran crecimiento que ha habido en cuanto al consumo de energía eléctrica en los últimos años por nuevos roteos o porque en los hogares se han instalado equipos, por ejemplo, de aire acondicionado. Se está mirando hacia un futuro que no es lejano, sino que es un futuro inmediato del crecimiento sostenido que sigue teniendo el más fuerte. Exactamente, la situación, digamos, de consumo, de demanda, ha aumentado a un paso que no era el que se toma técnicamente para hacer los análisis, y bueno, sobrepasa, digamos, ante algunas situaciones como estas, digamos, de decir cómo encaras las inversiones para ponerte a tiro. Entonces, no solamente, bueno, el crecimiento vegetativo propio de la ciudad, el tipo de demandas que se están registrando, independientemente de que hoy por hoy la iluminación, digamos, que utilizamos está consumiendo menos, pero también los equipos son más eficientes, pero la gente, obviamente, ante la posibilidad, tiene este tipo de equipamiento y los consumos se ven considerablemente aumentados. Eso en su conjunto, sumándole otras cuestiones, como el caso de las de turismo, donde tenemos que, digamos, también pensar en que hay otras situaciones puntuales de abastecimiento, donde bueno, nos vemos sobrepasados viendo la historia de estos últimos años, que ha ido creciendo más de lo que se preveía. Eso, bueno, es como que acelera el proceso y nos acorta los tiempos de poder responder. Con lo cual, y es una situación compleja, porque, como te decía recién, financieramente hay que calzar, digamos, financiera y económicamente hay que calzar las inversiones, y por otro lado conseguir el tiempo, que no es viable, pero en el espacio-tiempo poder hacer las obras o los cambios de equipamiento para poder adaptarse. Lo último que pasó, obviamente, fue de público conocimiento, digamos, tenemos una falla o un desperfecto en una de las líneas, arrastra no solamente el transformador, tuvimos problemas también en un interruptor, con lo cual, bueno, ante estas situaciones que no son menores, la respuesta tratamos de que sean lo más rápidas posible, pero también son de una inversión impensada, porque se estaba, digamos, realizando inversiones pensando también en las líneas, en otros puntos del sector del servicio, y bueno, nos vemos en la necesidad imperiosa de hacer la inversión en un transformador con todo lo que implica el cambio de este equipo. En eso se está trabajando. La idea de este consejo es invertir
fuertemente en renovar lo que está instalado, pensando en esto que hablamos recién, en este crecimiento que va a tener, o que tiene, incluso está mostrado, y lo que pinta que va a ser la ciudad, con vista a dar un buen servicio y en lo posible no tener estas situaciones, o si se presentan situaciones de este tipo, poder responder en mayor tiempo, o mejor dicho, en mayor rapidez, en menor tiempo, para evitar el descontento del usuario, que es lógico. Mientras el servicio funciona, no pasa nada. El tema es que cuando nos quedamos sin el servicio, ahí vemos las deficiencias, ¿no? Miguel, sin entrar profundamente en lo técnico, todos los equipos que componen el servicio eléctrico de la cooperativa, como transformadores y demás, tienen su uso, tienen su tiempo y de alguna manera se viene una etapa de recambio, o es necesario una etapa de recambio, de modernización incluso. Sí, algo de eso decía recién Ezequiel. La gente tiene que tener en cuenta que los equipos que hoy tiene la cooperativa para cumplir con su servicio tienen ya sus años, muchos de ellos ya nos están casi que obligando en un corto plazo a reemplazarlos. No quiere decir que un equipo viejo ya no sirva. El equipo se puede romper siendo nuevo o siendo viejo. Los problemas en el tema de electricidad son problemas que surgen cuando uno menos lo piensa. Tuvimos esta última fue una experiencia donde, bueno, nos sacó de servicio un transformador, fue una falla que uno no la puede esperar y salió. Y eso es lo que la gente tiene que entender. O sea, muchas veces por ahí cuando se cuestiona en cierta medida el tema del servicio de electricidad, es posiblemente porque no se tenga por ahí en cuenta o no se sepa lo que realmente hace la cooperativa para cumplir con un servicio tan elemental como lo que es la luz. Cuando nos quedamos sin luz, ahí nos damos cuenta de lo que vale. Entonces, hay que ir sí ya pensando en un corto plazo de tratando de cambiar equipos que vamos a ver que por el momento están, sí, bien mantenidos, pero no quiere decir con eso que nos estén asegurando otros años más de servicio con calidad. Precisamente hablaba de una inversión muy grande que se ha hecho en los últimos días y tiene que ver con la compra sí o sí de este transformador para poder reemplazar al otro hasta que esté reparado, algo que no se tenía para nada en cuenta. No, la cooperativa viene distribuyendo sus ingresos, y eso la gente creo que lo tiene que entender. Hay dos cosas puntuales donde hay que cumplir, agua y luz, o luz y agua. Son los servicios esenciales de la cooperativa. Todos saben que en el agua se viene invirtiendo y mucho con la nueva cañería, que gracias a Dios ya está terminada, falta terminar de conectar. Nos salió esto, que esto es impensado, en la luz también se venía haciendo inversiones. Se ha hecho ya las últimas inversiones que hicieron fueron todos los preensamblados nuevos, equipos de disyuntores de 33 nuevos que se han sido reemplazados, y ya se empezaba a ver la posibilidad también de empezar con los disyuntores de 13. Esto que nos salió ahora, que es impensado, sale casi $1,000,000, y eso la gente lo tiene que saber, y esa es plata del socio, que la cooperativa tiene que saber administrarla y de la mejor forma posible. Hemos gastado, para que la gente sepa, casi $1,000,000 en poder cambiar el transformador, más los equipos que se rompieron. Ante una duda o un cuestionamiento sobre algún servicio, o estamos hablando ya de la energía, el asociado, ¿cómo debe canalizar esa duda o ese cuestionamiento? La cooperativa tiene previsto canales de reclamo, o sea, por un lado esto se vino manejando desde siempre, de hecho las oficinas están abiertas para quien quiera venir a plantear, de hecho también pretendemos que así sea, o sea, es la única forma que tenemos de saber qué es lo que está ocurriendo para mejorar, independientemente de que cuando tenemos situaciones que abarcan a todos, sabemos dónde está el problema, pero muchas veces tenemos situaciones puntuales que si no tenemos la devolución por parte del usuario o del socio, de qué es lo que le está ocurriendo, nos es difícil inferirla o saber realmente qué está pasando y mucho menos poder dar una respuesta.
tanto la parte administrativa de la cooperativa propiamente, digamos, que la que está abierta todos los días para que puedan venir, el Consejo también está abierto a consultas, obviamente a cuestión de ponernos de acuerdo para, ante la necesidad de alguna duda o de querer saber o tener alguna inquietud que quieran evacuarla, estamos disponibles para poder hacerlo cuando se disponga, no hay ningún problema. Hay que entender una cosa, o tenemos que terminar de entender algo. La cooperativa es todos, somos todos dueños de la cooperativa. Entonces los socios o el socio que tenga un problema debe dirigirse a la cooperativa. El consejo, que no es nada más nada menos que otro socio, trata en lo posible de hacer lo que puede y de la mejor manera posible. Entonces no es lindo por ahí que se hagan comentarios fuera de lo que es la cooperativa. El socio que necesite realmente hacer una consulta o venir a presentar un problema, que puede ser, los existen, venga a la cooperativa. Tanto la parte administrativa, como decía Ezequiel, el consejo y el síndico. Los socios deben saber que hay un síndico. El síndico cumple la función de escuchar a todos los socios que tengan problemas. Tienen que venir a la cooperativa y es acá donde realmente se les va a dar la respuesta real del problema. Momento de hacer la última pausa en esta edición de verano de Suceso Semanal. Venimos ya con la parte final. Grandes figuras y estrellas de primer nivel llegan a Almafuerte. Jueves 25 de enero, Buena Macho, con Alejandro Orlando, Gonzalo Dreisig y Hernán Sevilla. Una divertidísima comedia que descubre los miedos, las contradicciones y el peso de los mandatos sociales que indefectiblemente nos llevan a reflexionar sobre el rol del hombre en la sociedad. Buena Macho, jueves 25 de enero, 22 horas, en Cine Teatro Ideal Cooperativo. Entrada general, 100 pesos. En venta, en Cooperativa de Servicios Públicos y primera tarjeta Ciudad Fervil. Invitan Almafuerte Municipalidad y Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada. Atención, chicos. Llega el show de la Vaca Lola en vivo. Un espectáculo musical con todas sus canciones. Y nos da la leche. Lola y sus amigos de la granja te esperan para pasar un momento inolvidable y muy divertido. El show de la Vaca Lola en vivo. Imperdible, la Vaca Lola en Almafuerte. Sábado 3 de febrero, 21 horas, Cine Teatro Ideal Cooperativo. Anticipadas, generales 300 pesos en nueva tarjeta Ciudad y en oficinas de la cooperativa hasta en 3 cuotas incluidas en la factura por servicios. Tiene cabeza y tiene cola la Vaca Lola, la Vaca Lola. Tiene cabeza y hace mu, y hace mu. Ariel y Perico Mantenimiento Domiciliario. Trabajos en electricidad, plomería, gas, aire acondicionado, calefactores, calefones, cocinas y lavarropas automático. Ariel y Perico Mantenimiento Domiciliario. Llámenos al 470-602 o 153-22-849. Microinformativo de la Municipalidad de Almafuerte. La tercera edición de Arte Urbano, que comenzó con el encuentro de muralistas Almafuerte Pinta Linda, sigue llenando de atractivos la ciudad. Busca el folleto de Arte Urbano en la oficina de informes, museo, centro cultural o muni y recorre los circuitos, murales, esculturas, fotografías, teatro. Intervenciones en la vía pública son algunas de las propuestas y estate atento porque Arte Urbano se sigue produciendo. Almafuerte Municipalidad, lo hacemos con vos.
La diferencia entre querer y tener te la brinda Tarjeta Ciudad. Todas tus compras en cuotas en más de 200 comercios adheridos en Almafuerte y región. Ya sabes, con primera Tarjeta Ciudad, querer es tener. En Pinturería Alma Color pintamos tu mundo. Pinturas para maderas, ladrillos e impermeabilizantes para techos. Toda la línea Alba, Colorín, Cetol, Revear y Plavicón. En Alma Color, membranas, esmaltes sintéticos, poliuretánicos y epoxi de la marca Uxel. Visítanos en Pedro Semolina y San Martín. Teléfono 473-128. Somos de esta generación. Una generación que hace, crea, sueña, busca y siempre encuentra. La oportunidad es hoy. Y sabemos que antes que un yo, hay un nosotros. Para mejorar las cosas, actuamos entre todos. Somos el ahora. No nos quedamos en el pasado. Miramos siempre al futuro. Universidad Siglo XXI. Somos todo esto porque somos como vos. Para información, acércate a nuestras oficinas en Pedro Semolina 148 o comunicate al 470745 o buscanos en Facebook. Centro de Formación y Usos Múltiples Aldo Serrano, Piedras Moras, Almafuerte. Una obra de los trabajadores, una apuesta al futuro de la sociedad. Microinformativo de la Municipalidad de Almafuerte. Arrancamos el 2018 con muchas actividades para que pases un verano muy entretenido en Almafuerte. Clases gratuitas de yoga y tai chi en la playa, salidas remando en Piedras Moras, circuitos de senderismo, paseos de hidropedal, clases de windsurf, circuito audioguiado por la ciudad, clases de natación y aquazumba en el río y mucho más. Consulta todas las propuestas en la Oficina de Informes Turísticos. Almafuerte Municipalidad, lo hacemos con vos. Parte final de este suceso semanal, edición verano. Como parte de la propuesta Arte Urbano, tercera edición, este jueves 25, se viene la muraleada participativa, se va a intervenir la pared del patio del Centro Cultural. Se pueden sumar, participar creando, pintando, simplemente compartiendo esta jornada, la invitación del municipio para esta muraleada participativa. Vamos a ver cómo acontecieron los granos hoy en el mercado de Rosario. Ladrillos Mariano Pérez. Disponemos en nuestro amplio corralón de materiales de ladrillos, tejuelas, blocks, adoquines, viguetas, áridos y ahora también cemento y cal. Ladrillos cerámicos. Entrega inmediata y stock permanente. Ladrillos Mariano Pérez. Abraham Molina 471, Barrio El Salto. La soja, con un precio de 5.250 pesos la tonelada en el mercado disponible, el maíz 2.900, 3.200 para el trigo, el girasol cotiza a futuro $285, 2.400 pesos disponible para el trigo. Para el sorgo. Bueno, ¿qué va a pasar con el tiempo en los próximos días? Aquí está. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. 22 grados la temperatura actual, está parcialmente nublado. Para mañana miércoles 12 la mínima, 28 la máxima, parcialmente nublado. Para el jueves 13 la mínima, 27 la máxima, parcialmente nublado a nublado con posibilidad de tormentas. El viernes se pronostica cielo nublado cubierto con posibilidad de lluvias. 18 la mínima, 30 la temperatura máxima. Y la farmacia de turno, hasta mañana a las 8, estará de turno en Farmacia Mengo de Aloicio en Sarmiento 29. Desde las 8 de mañana y hasta las 8 del jueves, Farmacia Argentina Pedro Semolina 202. Y desde las 8 del jueves y hasta las 8 del viernes, Farmacia Navarro en Pedro Semolina 100.
Nos vamos, recuerden, mañana a partir de las 22, un nuevo programa. Ya tuvo su primera emisión el pasado miércoles, Hatemer, El Legado, un programa dedicado a la restauración de autos clásicos y antiguos producidos en Río Tercero. Linda oportunidad para quienes gustan de los fierros con este nuevo programa. Nos reencontramos en 30 minutos, edición verano, el próximo viernes a partir de las 21. Gracias, buenas noches.